¿Es posible que estalle una guerra entre Estados Unidos y China? Relaciones entre China y Estados Unidos. Mientras el mundo mira a Ucrania, las misiones navales en el Pacífico aumentan discretamente la tensión. En mayo, China y Japón se enzarzaron en una disputa implícita en el Pacífico Occidental y cuatro buques de guerra estadounidenses también estuvieron presentes en la región. Se están desplegando buques de guerra más grandes en el Pacífico, un probable teatro de operaciones en caso de que estalle una guerra entre Estados Unidos y China, dicen los observadores militares. Informa el South China Morning Post. Las tensiones han aumentado silenciosamente en el Pacífico Occidental a medida que China se aventura en las aguas, mientras la atención del mundo está en la crisis de Ucrania. A principios de mayo, China envió su portaaviones Liaoning y siete buques de escolta para realizar entrenamientos a través del estrecho de Miyako, donde la Armada del Ejército Popular de Liberación de China realizó ejercicios de combate y escenificó más de 100 operaciones de despegue y aterrizaje de cazas cerca de las islas Okinawa. El despliegue de China provocó que Japón enviara aviones de combate y su buque Izumo, que ha sido modificado para convertirse en un portaaviones de facto, para seguir y supervisar los ejercicios del Liaoning. Mientras China y Japón se enzarzaban en una disputa implícita, tres buques de la Marina estadounidense se desplegaban en el Pacífico Occidental, según las imágenes publicadas por USNI News, un sitio web de noticias de la Marina estadounidense, y Mizar Vision, una empresa de imágenes por satélite con sede en Shanghái. Una imagen fechada el 16 de mayo de USNI News mostraba al buque de asalto anfibio estadounidense América desplegado cerca de la ciudad japonesa de Sasebo, otro buque de asalto USS Trípoli en aguas al este de Japón y el portaaviones de clase Nimitz Abraham Lincoln navegando en el mar de Filipinas. El portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan regresó a Yokosuka el jueves, según Mizar Vision, que publicó ese mismo día una imagen por satélite en la cuenta oficial de Weibo de la empresa. Además de los movimientos de los buques de guerra, se observaron operaciones militares muy concurridas en el aire. Un avión de reconocimiento Boeing RC-135 de Estados Unidos fue visto en una misión sobre el mar de Filipinas el 16 de mayo. La iniciativa de sondeo de la situación estratégica en el mar de China Meridional, SCSPI, por sus siglas en inglés, dijo el lunes en su cuenta oficial de Twitter que el avión estaba probablemente apuntando a la formación del portaaviones de la Armada de China Liaoning e incluyó una imagen de la trayectoria de vuelo. Casi al mismo tiempo, los aviones antisubmarinos y 8 de China han reanudado las patrullas cerca de Taiwán, según Global Times, dos meses después de que este tipo de aviones apareciera por última vez en la región. Ridzwan Ramat, principal analista de defensa de Hanes, dijo que los recientes movimientos militares en la región enviaban diferentes mensajes. China ha estado perfeccionando su capacidad para operar grupos de portaaviones en el Pacífico Occidental, y ha desplegado cada vez más sus buques de guerra más nuevos y más grandes para acompañar a sus portaaviones en la región, dijo Ramat. La participación de combatientes de superficie relativamente nuevos en la misión es un indicio de que China está dispuesta a impartir las lecciones, los procedimientos operativos y las doctrinas que ha recogido hasta ahora de las operaciones de grupos de portaaviones que ha estado llevando a cabo, a otras unidades más nuevas del servicio que pueden no haber estado expuestas a tales misiones. Japón y Estados Unidos han estado desplegando cada vez más sus buques de guerra más grandes también en la misma región, ya que será un probable teatro de operaciones si estalla la guerra entre Estados Unidos y China. Los despliegues en este momento están orientados a mejorar la interoperabilidad entre los activos militares de los dos países. Sin embargo, Malcolm Davis, analista especializado en seguridad china en el Instituto Australiano de Política Estratégica, consideró que todo esto es una rutina operativa normal. Las armadas de todo el mundo existen para operar en el mar, y para desplegarse en áreas clave de probables operaciones y se vigilan mutuamente, dijo. El despliegue del portaaviones Liaoning de la Armada de China sin duda despertaría el interés de los japoneses, de ahí el despliegue del Izumo, al que llaman DDG destructor de misiles guiados, pero que en realidad es un portaaviones. Las fuerzas de tarea de los portaaviones de la Armada de Estados Unidos se despliegan hacia adelante como una cuestión de operaciones normales, pero estarían observando al Liaoning. Aunque este despliegue de buques en particular no provocó una confrontación, en los próximos años podría producirse un conflicto tenso.
Zhou Chenming, investigador del think tank de ciencia y tecnología militar Yuan Wang, dijo que, dado que la armada china estaba destinada a navegar profundamente en el Pacífico, se esperaba que aumentaran los encuentros de los principales buques navales en el mar. Es previsible que los buques navales chinos se adentren más en el Pacífico, ya que han adquirido suficiente experiencia mediante ejercicios cerca de sus costas. Y cuando crucen la primera cadena de islas, tendrán una mayor probabilidad de encontrarse con buques extranjeros, especialmente con los de guerra estadounidenses, dijo Zhou. La primera cadena de islas se extiende desde el norte de Japón hasta Taiwán y desciende hasta las islas Filipinas. El 30 de septiembre de 2018, el destructor chino de clase Luyam 2 y el USS Decatur tuvieron un encuentro de casi colisión cerca de los arrecifes de Gaven, junto a las disputadas islas Spratly, conocidas en China como Islas Nansa. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.